Se vienen tiempos de definiciones en esta materia y, bueno, nosotros tenemos 316 alumnos que ya tienen un 7. Hay que ver quién lo va a defender, quién por X causas ya se entregó, cosa que nosotros no queríamos, y los estoicos que siguen, tienen que saber cómo llegan al final para tener ese 7. Y me parece que la mayoría va a aspirar a una nota mayor. Entonces, ¿qué pasa? El último punto de nuestra materia es el inicio que nosotros hicimos el día jueves con dos excepcionales invitadas, Nati Ferrante Ferrante. y Mariana nuestra Contartesi. amiga de la casa, Contartesi, donde nos decían cómo pararnos frente a alguien y decir lo importante. Bueno, justamente ustedes se van a parar frente a nosotros y nos van a decir lo importante del proyecto. Lo tienen que contar en 2 minutos. Tienen que hacer un video de 2 minutos y en ese video tiene que ser contundente para que nosotros nos convenza de que esa es la idea, que está bien planteada, que está bien explicada. Pero nosotros tenemos que, ¿qué hacer, profe, para esto? Para esto tenemos que contar la idea y armar un discurso lógico, concreto, claro y efectivo que entre todos los integrantes del grupo no pase los 2 o 3 minutos. Entre todos se tienen que dividir este picheo, este discurso, entre todos para que dure máximo de 2 o 3 minutos. 2 minutos se puede contar perfecto, 3 es un abuso ya. Con 2 queda espectacular. Y hemos visto videos, porque esto lleva también un videíto donde van a contar el proyecto y luego lo van a pitchear. En el video, para hacerlo, el profe dejó un tutorial que lo vamos a subir, lo vamos a abrir en la pestaña de trabajo final, para los y las que nunca han hecho un video, lo pueden hacer de manera muy sencilla con sus computadoras o con el teléfono. Vamos a ver entonces. ¿Qué tiene que contener el discurso del proyecto? El discurso del proyecto lo pueden usar para 2 cosas. Tanto para contar el proyecto cuando les toque contarlo en grupo, puede ser también el texto del video, el texto que utilicen para filmar el video. No quiere decir que lo van a ir narrando al video, ahora vamos a ver a esto. Quiere decir que se pueden apoyar en ese texto para contar la historia que nos quieren contar, el proyecto que nos quiere contar. Bueno, Exacto. Profe, no, el primer punto. simplemente decirles y para completar que nosotros ya a partir del lunes vamos a habilitar la última actividad obligatoria, que es el proyecto entero. Ustedes fueron entregando por partes. Bueno, ahora van a juntar todas esas partes y lo van a tener que entregar y ahí viene la corrección final, ¿eh? La corrección final. Así que van a tener que hacer eso y lo último, para venir a rendir, tienen que venirse con su videíto de 2 minutos. Profe, una pregunta. ¿Esa entrega de proyecto final lo van a entregar en grupo o lo van a entregar de manera individual? ¿Cómo le parece a usted, profe? ¿Cómo le parece mejor corregir? En grupo. En grupo, entonces lo van a entregar en grupo. Sí, en En grupo grupo. porque sí, porque pueden tener variantes entre uno y otro, no hubo comunicación. Nosotros Las necesitamos devoluciones. tener claro, por la devolución fundamentalmente y porque el día que vienen a rendir, nosotros estamos mirando el proyecto, no nos podemos acordar de todos, lo estamos mirando y en función de eso estamos preguntando. Así que es una Acá entrega Pablo por grupo. pregunta cuándo lo corregimos porque hay que enviar el video. La semana que viene no se rinde, chicos, se rinde la otra y la otra. Entonces, uno solo del grupo entrega el trabajo final y ahí van a poner el link del video. La semana que viene no se rinde. La semana que viene vamos a hacer una semana de volver a pensar qué nos falta, qué necesitamos, corregir, sacar dudas. No se hagan problema, no estamos así apuradísimos, tenemos 15 días todavía para Sí, rendir. una pequeña corrección, profe. Ustedes van a entregar, exacto, el Canvas es lo último que han hecho como actividad. Ahora, el proyecto final es juntar todo, ¿eh? Entonces,
Les vamos a dejar la plantilla, aunque ustedes ya la tienen, con todo, la pueden juntar y se entrega eso. Y el link, el video lo tienen que subir sí o sí a YouTube. Sí o sí a YouTube. El link para ese video lo van a entregar más cercano al momento de rendir. ¿Por qué? Porque puede ser que ustedes la semana que viene, que ya tenían todo bien, Canvas, y habían hecho todas las entregas, pueden trabajar, entregar el proyecto final ya para la corrección, pero a lo mejor no van a tener el video. Lo más probable es que no lo tengan el video. Entonces tienen 2 semanas para hacer un lindo videíto, entonces no van a dejar de entregar el trabajo final porque no está en link. El link lo van a pegar en un lugar donde nosotros les vamos a dar para que se inscriban para rendir el proyecto final. Nosotros vamos a abrirle una inscripción donde van a donde nos van a poner el nombre del grupo, bueno, ya les va a ir apareciendo todo, se lo adelanto, nombre del grupo, los integrantes, fundamental, los integrantes, porque en función de eso, nosotros después tomamos la lista en el momento que vienen a rendir, y nos van a pegar el link del video. Bueno, seguimos, profe. Bueno, entonces, vamos para atrás, profe, no me vaya para adelante que no empecé. Gracias, profe, te agradezco un montón. Bueno, ¿tiene frío, profe? ¿Tiene frío? Está linda la oficina, profe, está linda, ¿eh? Algún día tiene que pasar por aquí. Bueno, no, les quiero contar a los chicos y a las chicas que tuvimos una clase espectacular con 2 profesoras invitadas, 2 periodistas, que nos contaron el jueves cómo hacer el picheo, cómo contar el discurso. El pitch es un discurso corto, breve, sintético y con punch. Nos dio Mariana Contartesi, desde su experiencia mediática, nos dio un montón de tips, y Natalia, desde su experiencia como docente en medios de comunicación, nos dio otros tips. Miren la clase grabada, y especialmente les queremos agradecer con el profesor a los y las 80 compañeros y compañeras que tenemos acá presentes, que estuvieron para recibir y ser anfitriones de estas 2 invitadas de honor de nuestra universidad. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, se puede contar con ustedes, somos un equipo, muchísimas gracias. Exactamente, ahora, profe, no, simplemente quiero comentar esto, que cuando nosotros invitamos a alguien, nosotros creemos que somos todos los que estamos invitando y somos todos anfitriones, por eso que nos parecía muy importante que nos acompañaran, y de hecho así fue. Bueno, me pregunta Víctor si me recuperé del COVID. Se recuperó total del COVID. Es que justamente yo me salvé, chicos. Sí, toda mi familia con COVID y me salvé. Y profe, me toca. Aquí no, mire, ¿dónde me toca? Mañana me tengo que vacunar. ¿Dónde me tocó vacunarme, profe? En la cancha de estudiantes. En el estadio único, donde hemos dado vueltas la olímpica, donde hemos. Bueno. Está ese famoso 7-0 que no quiero hablar. En el estadio me tocó la vacunación, mañana. Así que bueno, gracias chicos por preguntar. Bueno chicos, yo les voy a contar con el profe qué es un discurso de ascensor. Estamos medio dispersos, profe, nosotros hoy. Estamos dispersos, profe. Reunamos nuestras energías. Vamos. Vamos a la clase. Elevator pitch. ¿Qué es un discurso de ascensor? Un discurso de ascensor es un discurso corto, sintético, concreto, que dura el tiempo, entre comillas, de lo que dura un viaje en ascensor de 6 pisos, es un ejemplo, ¿no? Dura 2 minutos, 3 minutos, en el cual yo me encuentro hipotéticamente con una persona muy poderosa, muy importante para mi proyecto, y lo quiero o la quiero convencer, no convencer, le quiero contar qué estoy haciendo para que se enganche, para que colabore, para que participe, para que pueda ser parte de esto. ¿Cómo lo engancho? ¿Cómo la engancho a esa persona? Tiene algunos tips. Vamos a verlos, profe. Lo más importante que tenemos que saber cuando hacemos un pitch es que al proyecto y al pitch tenemos que conocerlo así, como la palma de la mano, así. Tenemos que saber de qué se trata. No puedo contar algo de lo que hay cosas que no sé, hay cosas que no tengo idea, hay cosas que, bueno, le pregunto a tal, no lo leí, después lo leo, después le digo, no. Tengo que saber todo de mi pequeño proyecto o gran proyecto. Y el pitch lo tengo que saber casi de memoria.
Decimos que un pitch de 2 minutos es aproximadamente un texto de 70 palabras, así que las puedo conocer de memoria, no de memoria, esa memoria que no es lógica, una memoria activa, una memoria donde yo puedo recordar el grosso modo del tema, no punto a punto, palabra a palabra. Dos cosas, Bueno. profe. Marcelina Romero, cuando venía, y ya va a venir el próximo cuatrimestre a darnos también elementos para el discurso, decía, empiecen con 300 palabras, las Claro. llevan a 140 palabras y todo eso terminan en 70 palabras para hacerlo algo resumido. Y Mariana, Vamos contarte puliendo. si... Uno hace un texto y va tachando palabras que están de más, Exacto. frases que agregan que no suman nada, y uno va llegando a las 70 básicas. Exacto. Y Mariana nos decía anotar las ideas principales. Lo que no me puede faltar, lo que no me puedo olvidar. Y muchas veces nos pasa que por empezar a hablar y contar cosas del proyecto, ahora lo vamos a ver en unos videos que trajimos, nos olvidamos de los problemas de los puntos más importantes del proyecto que tenemos que ser lo primero que decimos, lo primero que decimos. Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos comunicar muy bien la idea y el propósito y también tenemos que ser entretenidos en nuestro discurso. 2 minutos que no sean un plomazo. 2 minutos entretenidos con diferentes tonos de voz, con movimiento físico, con lo que yo sepa hacer histriónicamente. Hay gente que utiliza el teatro, hay gente que utiliza la magia. Les digo que he visto ejemplos de emprendedores que con magia hacen presentación de su proyecto. Hay que valerse de los talentos que tenemos. Y si tenemos talentos para comunicar, lo vamos a descubrir en este momento, cuando hagamos la comunicación, porque se hace practicando. Recuerdo que Entonces, vamos a lo teníamos, concreto, profe, ¿qué sí, tiene que recuerdo que tener? teníamos, perdón, Sí. profe, que teníamos un alumno que hacía magia, ¿se acuerda que era mago? Sí. Bien, El de que la estaba cinta de profe. Moebius. El de la cinta de Exactamente. Moebius, que hizo un trabajo con educación. Exacto. Bueno, entonces, vamos al tema. ¿Qué tiene que tener un buen pitch de mi proyecto concretamente? ¿Con qué Bueno. lo armo? Vamos, Lápiz y profe. lápiz y papel, vamos. Primero, el proyecto tiene que tener un nombre que tenga punch, algo distinto, algo diferente, algo que yo recuerde, algo. Pónganle un nombre, más allá de que ustedes tienen un nombre en el proyecto, por ejemplo, el Po de Paraguay, o el de UNESCO, o el de los migrantes, o Pietà, que tienen nombre, pónganle un nombre que hable del proyecto claramente, que sea fácil de recordar, pero que diga algo del proyecto. Por ejemplo, Pietà Moda Libre. No Pietà solo, porque Pietà solo no me remite al problema, al problema que voy a solucionar. Es la moda libre. Seguimos, tenemos el nombre. Segundo, ¿qué problema vengo a solucionar? Corto, concreto y claro. ¿Cuál es el problema que este proyecto viene a solucionar? Tercero, vamos a la otra. ¿Cuál es la solución que yo puedo aportar como grupo? Y acá va a entrar la mejora. Con la solución que ya aporta el proyecto, más la mejora que ustedes le agregaron, en una frase contundente y corta, a resumir. Y por último, no, por último no, anteúltimo, llegamos al equipo. Vamos a contar quiénes son ustedes, qué hacen, qué les apasiona, cuáles son sus experiencias y por qué eligieron este tema. Cortísimo, mínimo. Mínimo 5 líneas, si son 4, una línea por persona, 4 líneas, 5. Ahora sí, vamos a lo último, que es call to action o llamada a la acción o pedido de colaboración. Termino diciendo, y para que esto se pueda realizar, necesitamos de ustedes que por favor se contacten con nosotros, aquí les dejamos nuestro número, bla, 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 bla. Eso es de fantasía, no tienen que dejar su número de teléfono, es de fantasía. Dejan un contacto para que se contacte con ustedes y los dejan con un pedido de colaboración, que puede ser concreto o puede ser más amplio. Por ejemplo, le pedimos que colabore con nosotros contactándose a tal número. Entonces, profe, los 5 pasos, ¿los puede Vamos, leer? vamos. Entonces, fundamental, un nombre que tenga punch, que pegue, que no sea súper largo, que no sea muy corto.
¿Sí? Entonces, primero vamos a identificar el nombre del proyecto. Luego, el problema, ¿eh? Nosotros venimos, ese problema está bastante relacionado con el Canvas, ¿sí? Con la propuesta de valor del Canvas, ¿eh? Está relacionado ese punto 2. El problema que vengo a solucionar. Yo vengo a solucionar la falta de agua en las poblaciones de, que viven en situación de, no sé, en Salares, en Jujuy, o vengo a mejorar la calidad del agua en zonas deprimidas o en barrios no consolidados, ¿eh? El problema, fundamental, el problema, bien enfocado en el problema. Y ahí viene la solución. ¿Cómo la voy a solucionar? Somos un equipo que hemos armado filtros con microfibras que eliminan todas las partículas contaminantes y bla, 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 ¿eh? La solución. Para esto voy ahora, punto 4, voy a identificar el equipo. Para esto nosotros hemos conformado el equipo UNAUR Plus o UNAUR Innovación, que está conformado por Janina Basualdo, por esto, por lo estoy leyendo lo que veo, ¿no? Que somos alumnos de diferentes carreras o somos profesionales en el área de la educación o somos profesionales en el área de salud y de la tecnología, y hemos conformado este equipo para dar solución a este problema. Y por último, el call to action, como dice la profe, el llamado a la acción, ¿sí? Y el pedido final y los datos de contacto. Entonces, para esto, ahora vamos a ver algún video, damos nuestros contactos y solicitamos la ayuda o el apoyo a nuestro proyecto. Profe, excelente lo que explicó. Antes de seguir, le quiero decir a Cintia y a todos los chicos cómo es el orden. Ustedes se presentan ese día que se anotaron al examen. Van a mostrar el video. Luego del video viene el picheo. Cintia me pregunta si tienen que estar todas en el video. En el video puede no estar ninguna. Lo que tienen que estar es en el picheo oral. Lo van a contar de forma oral. Y no van a copiar, diría, profe, sino de van ver a leer. Todo esto al final de la clase. Bueno. Pero le quería explicar. Claro, así no perdemos el hilo. ¿Le parece? Bueno. Profe, vamos antes de comenzar con el pitch a recordar un proyecto que hemos elegido para pitchear, que es el proyecto Pietà. Bueno, Pietà, así sintéticamente, es una marca de ropa que está hecha y diseñada por reclusos que están en Perú y lleva el nombre de quien la confeccionó, ¿sí? Esto proviene de un emprendimiento impulsado por Tomás Jacob, ¿sí? Ex diseñador de la casa de modas Chanel, fundada por la famosa feminista ídola Coco Chanel. Ídola, ¿por qué? Porque en la guerra se fue el marido de la casa y ella tuvo que salir a trabajar y le empezó a ir muy bien. Cuando volvió el marido, le dijo que tenía que quedarse a la casa. Y Coco Chanel se rebeló y dijo, yo no vuelvo a la casa, vos te vas de esta casa, yo sigo trabajando. Y fue una de las grandes mujeres libertarias del siglo anterior. Ejemplo enorme de lucha. Pero bueno, profe, qué película hermosa Coco Chanel, ¿eh? Qué película. Y montó, bueno, montó un imperio. Bueno, entonces, la ropa hecha por los presos, entonces, capacitan a los internos en estampados, en costuras, en diseño. Y bueno, todo esto luego es vendido, les permite este emprendimiento pagarle un salario a los presos y obviamente les da una posible salida laboral cuando puedan reinsertarse a la sociedad. Vamos, profe, usted va haciendo el picheo. Nombre. Bueno, primero hay que buscar un nombre. Entonces el nombre era Pietà Project y nosotros le agregamos Moda Libre para que diga algo de la libertad que ellos necesitan y de la moda que ellos van a hacer. Pietà Project Moda Libre. Perfecto. Segundo, el problema. ¿Cuál es el problema de Pietà?
¿Cómo podríamos ayudar? En una frase, ¿eh? ¿Cómo podríamos ayudar a las personas privadas de libertad para que puedan rehabilitarse socialmente, evitar la reincidencia y encontrar un objetivo laboral y profesional para sus vidas? Lo pusimos con una pregunta porque la pregunta tiene más punch. Pueden arrancar con una pregunta. Está bueno que el problema sea con una pregunta. Por ejemplo, ¿sabías que hay chicos que no tienen agua en situaciones vulnerables? Exacto. O ¿sabías que las personas en situación de reclusión cuando salen no tienen una verdadera reinserción en la sociedad? Y ahí viene. ¿Cómo podríamos ayudar a las personas? Y ahí viene la pregunta. Bien, vamos a la solución. La solución. ¿Cuál es la solución del problema? Hemos creado el Pietà Project para solucionar el problema de los reclusos que no tienen salida laboral. Pietà es una marca de ropa hecha y diseñada por alrededor de 40 reclusos de Lima, donde cada prenda es única, numerada y lleva el nombre de quien la confeccionó. El proyecto busca capacitar a los internos en estampados, costura y diseño. Además de formar parte de todo el proceso creativo y de confección, los internos reciben un salario que les ayuda a mantener a sus familias y enviar dinero a sus casas mientras cumplen su condena. Muy bien, vamos al punto 4. El punto 4 es el equipo, profe, que es esta maravillosa persona que es Thomas Jacob, que está ahí mirando detenidamente algunos diseños. Y el equipo entonces dice, ha sido creado en 2012 por el francés Thomas Jacob, ex diseñador de la casa de moda francesa Chanel. La idea comenzó tras la visita de Jacob a uno de los centros penitenciarios, gracias a la invitación de una amiga que hacía allí también talleres de teatro. Tras proponérselo a las autoridades penitenciarias, Jacob comenzó a capacitar a los internos en estampados, costuras y diseños. Este es el equipo. Muy bien. Pedido final. Pedido final, profe. Queremos que este proyecto pueda llegar también a nuestro conurbano bonaerense. Para ello necesitamos tu colaboración. Y para llevar este proyecto integrador y exitoso a nuestros y nuestras internos e internas privados de libertad por una rehabilitación digna y sustentable, contactanos. Aquí tenés nuestro número, el número del profe. Muchas gracias. Ah, impresionante, muy bien, profe, me gustó esto, por una rehabilitación digna y sustentable, sustentable. Profe, a mí la ropa de Pietà me encanta, me parece hermosísima. Y mire, ahí está, la verdad que es, está muy buena. Bueno, a ver, ¿le parece que como todas las cosas, siempre lo podemos graficar con un lindo videíto? Claro, profe. Bueno, ahí Luciana Russo. Luciana Russo se reveló, es una de las que se ha revelado ante el patriarcado, muy bien. Y vayan dejando las preguntas en el chat. Buenísimo. Vamos, Lu, a luchar, no aflojen. ¿Imaginas que un día entras en un ascensor y ahí está precisamente esa persona que puede ayudarte a financiar o lanzar tu proyecto? ¿Qué le dices mientras vais de la planta 0 a la planta 12? ¿Eres capaz de presentar la esencia de tu idea de una forma convincente? Esto es un elevator pitch. Tienes 20 segundos. ¿Sabes que el otro día mi madre no pudo recogerme al salir del instituto y tuve que coger el autobús? No. Vete al grano. Engánchale desde el principio. Dales unos datos impactantes. ¿Sabe usted que 6.000 niños cada día mueren por la falta de agua pura? El agua es un derecho universal y esta gente tiene que caminar 15 kilómetros cada día solo para obtener 20 litros de agua. ¿Sabes cuánto petróleo hace falta para hacer el maletín que tú llevas? Si para hacer solo una hamburguesa hace falta 1,5 litros, imagínate. ¿Sabías que en esta ciudad hay chicos que juegan al fútbol por la calle descalzos? Eso es inaceptable. Entonces, he pensado en crear el proyecto Cangura. No has pensado, lo has hecho. He creado el proyecto Cangura. He creado el proyecto Cangura, un proyecto donde jóvenes como yo
cuidamos de niños de padres divorciados para que así ellos tengan un poco de tiempo libre para hacer lo que quieran. Muy bien. Y ahora, al grano, ¿qué quieres de él? Porque usted tiene dinero, ¿verdad? Un poco de contribución económica nos iría bien, bastante espera, bien. Espera, espera, espera. Tienes que decirle para qué. Dile lo que vas a hacer con su ayuda. Intentaremos construir pozos de agua limpia. No, no intentaremos. Lo vamos a hacer. Vamos a construir pozos de agua limpia para la población de Otfal. Necesitamos 2.000 euros para construir. Pero, profe, teme. Dile lo que vas a hacer con su ayuda. Intentaremos construir pozos de agua limpia. No, no intentaremos. Lo vamos a hacer. Vamos a construir pozos de agua limpia para la población de Otfal. Necesitamos 2.000 euros para construir estos pozos y para que estos niños puedan beber. Él no te va a dar dinero aquí. Tu propósito es lograr verle de nuevo. Si quieres, te doy mi teléfono y... No, no, no. Pídele su tarjeta. ¿Me podrías dar tu tarjeta y te llamo algún día de estos? No, algún día de estos no. Mañana. Le llamaré esta tarde si usted me puede dar su tarjeta y así podemos concretarlo todo. Muchas gracias. No se va a arrepentir. ¿Ves? Una conversación de ascensor es una fantástica oportunidad para vender tu proyecto. Si te encuentras en una situación así, aprovéchala. Bueno, nosotros lo ponemos a este ejemplo porque cuántas veces nosotros tenemos la posibilidad de encontrar a una persona con, no vamos a decir importante, porque todas las personas tienen el mismo grado de importancia, por lo menos para nosotros, ¿no? Acá y en nuestra universidad. Pero podemos encontrarnos con personas con diferentes capacidades de decisión tenemos eso, 20 segundos, 30 segundos, para contarles algún problema o necesitamos que conozcan que tenemos o necesidades o la posibilidad de que nos ayuden. Y tenemos que ser súper concretos en lo que vamos a decir. Por eso que nosotros también les vamos a corregir cuando vengan a pichar a nuestro o a contarnos el proyecto, cuando empiezan. Nosotros haríamos, veríamos la posibilidad, bueno, esas palabras no corren con nosotros. Tiene que ser todo contundente en forma afirmativa siempre. Y también se los digo para las materias, cuando van a rendir, cuando van a hablar, cuando están rindiendo, la seguridad. Después uno puede estar o puede tener alguna variación y no puede conocerlo todo. Pero es importante transmitir un mensaje de seguridad. ¿Por qué? Porque si alguien viene a venderme un proyecto de energías alternativas, para poner algo, y yo veo que arrancan, pero después van con cosas que son secundarias, que no tienen mucho que ver, están ahí medio dubitativos, bueno, y sí, esto lo pensaríamos de esta forma, ya está, ya se diluyó, y para mí el peso no es lo mismo que venga alguien y en forma contundente, aunque necesite revisión, venga y me cuente algo. Así que esto es lo importante. Pero ¿tenemos alguna otra forma, profe, de sí, seguir profe, viendo? Hay otra especialista que es Alicia Rock, que nos va a contar otra forma de hacer un picheo. Ustedes elijan la más sencilla, la más clara, la más concreta. No les decimos exactamente cuál forma tienen que elegir, el tema es que puedan contar en 2 minutos su proyecto. Vamos a ver el de Alicia Rock, profe. ¿Quieres presentarte de forma atractiva o dar a conocer un proyecto y convencer? Hoy te voy a contar cómo hacer un elevator pitch sugerente para vender cualquier idea. Y además te voy a dar un ejemplo concreto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy estoy aquí para hablarte del elevator pitch. ¿Qué es un elevator pitch? Es un mensaje corto, de aproximadamente 1 minuto de duración, para que cuentes tu perfil profesional o tu proyecto de manera diferenciadora.
A continuación te propongo una especie de guión para que lo escribas en primera persona del singular, que tiene 7 pasos. Empezamos. Primer paso. Comienza con una afirmación sorprendente o una pregunta para llamar la atención. Segundo paso, cuenta quién eres y qué haces aquí. Tercero, qué problemas o necesidades cubres. Cuarto, qué soluciones aportas. Quinto, qué beneficio principal obtiene la gente contigo. Sexto, por qué eres la persona adecuada o tu proyecto es el idóneo. Y séptimo, termina siempre con una llamada a la acción final. Siguiendo este esquema, paso a paso, te voy a decir mi propio elevator pitch, a ver si te sirve de referencia. ¿Te pones nervioso o te sientes inseguro cuando tienes que hablar en público? ¿No sabes cómo empezar, qué decir ni cómo? Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Ro, comunicadora especializada en oratoria y preparo a profesionales para dar voz a sus ideas y proyectos de forma brillante. Enseño a personas que por su trabajo tienen que dar conferencias, charlas, clases o liderar reuniones, pero les falta preparación y la suficiente confianza para hacerlo. A través de cursos y clases particulares, les aporto técnicas para que transmitan sus mensajes de forma clara, convincente y efectiva. Con estas herramientas, mis alumnos ganan seguridad en sus presentaciones y además aprenden a captar la atención de su público y a cautivar en sus ponencias. Lo que hago es compartir con ellos los trucos de comunicación que he adquirido a lo largo de más de 14 años trabajando en televisión como presentadora, redactora y locutora. Si todo esto te parece interesante y quieres más información, te espero con los brazos abiertos en mi página web, aliciarro.com. ¿Quieres presentar? Bueno, buenísimo, profe. ¿Qué le parece, profe? Acá agrega 2 puntitos más. Lo que pasa es que identifica el problema, la solución, los beneficios que nosotros teníamos resumido, pero bueno, pueden ser los 5 pasos que usted nos dio o pueden ser los 7 pasos. Ahora, claramente, arranca con la pregunta, Alicia, arranca con la pregunta. Sí, tiene mucho punch la pregunta, porque involucra al otro o a la otra directamente. Profe, les quería decir algo a los chicos y a las chicas. Viendo el primer video inicial, el hombre al que en el ascensor le estaban contando el proyecto a estos chicos, poco los miró, nunca les contestó una palabra. Y tenemos que estar preparados y preparadas, porque la gente muchas veces no dice nada, no nos dice que sí con la cabeza, no nos apoya, pero nosotros tenemos que seguir igual, contando con punch, con energía, con alegría, ese proyecto sintético, porque muchas veces esa persona está escuchando con atención y cuando termina nos da la tarjeta, nos da lo que necesitamos o quizás más adelante nos llame y empezamos a trabajar con esa persona. Por eso, lo mismo con un profesor, con una profesora, que uno va y no dice nada. Hay gente que no hace con la cara gestos. No dice nada, no nos dice nada, pero después nos pone un 9. Hay que seguir, hay que estar preparado. ¿Y cómo nos preparamos? ¿Cómo nos preparamos? Trabajando en el texto, sabiéndolo de memoria, pero no esa memoria repetitiva, una memoria activa, memoria de comprensión, comprensiva. Eso les quería decir, profe. Bueno. Y otro puntito más que les quería decir es que ayer las 2 invitadas que tuvimos antes de ayer nos dijeron que en estos tiempos donde el tiempo es oro y estamos bombardeados de información, todo el tiempo estamos compitiendo por 2 minutos. Tenemos que ser concretos y cortos. Perfecto, profe. Bueno, terminamos entonces esta parte y pasamos a las preguntas. Audio Jungle.